levantarse, caer, tambalearse, agacharse, escurrirse, atrapar, desmoronarse, refugiarse, acorazarse y tensar. Dejarse alzar, llevar, arrojar, patinar, tropezar, resbalarse, precipitarse, rodar, andar, caminar, correr, trotar, frenar, parar. Las personas se mueven y en cada gesto, salto, paso, resaltan, iluminan. De pronto, vemos. Existen, entre esquina y esquina, los movimientos del pavimento. Rugosas piedras derretidas, serpenteantes curvas, zancadillas de vereda, saltos sobre acequias y el apurado tempo del caminar urbano. Entre tanto desplazamiento, los ojos se avivan, el cuerpo toma conciencia y encuentra en su andar esta danza. A cada paso se escucha latir por las venas, al ritmo del beat, el estruendo de los aerosoles, el sabor de las partículas de graffiti todavía decorando el escenario. El ritmo es expiación. Es injusticia y rabia transformada en belleza dinámica. Casi como un ritual, los giros, los brazos, las piernas y el pecho se enredan en sí, pero enfrentados en un círculo de hermandad. Fluyen encadenados a la libertad del baile. Su vestimenta se confunde con lo que galopa en sus corazones y quiere salir. Se entregan a la improvisación que les dicta su sentir. Dejan de ser ellos para representarse, tal vez, más auténticos. En realidad, más que palabras, hay que partir desde lo fundamental, que es saber que el hip hop es una cultura y no simplemente una danza o una forma de moda. O sea, es una cultura que está compuesta por cuatro elementos, ¿sí? Principalmente. El primero de ellos es el breaking, ¿sí? Que es la danza, ¿no? El graffiti, donde tenemos la pintura, los DJs, donde tenemos la música, y los MCs o maestros de ceremonia, ¿sí? Que son los freestylers, que son quienes atraviesan el plano de improvisar sobre una base, al estilo de un payador moderno, por así decirlo, ¿no? Y muy común, yo creo que vas a encontrar la palabra cipher, que es el círculo, que es como el fuerte de toda esta danza, ¿no? Que es donde se comparte, ¿sí? Donde inicia todo, en el círculo. En realidad, el breakdown fue un nombre muy comercial que se le dio a partir de los años 70 por una película que fue súper famosa y navegó por todos los medios y quedó catalogado como breakdance. La danza original se llama breaking o b-boying y es la danza que nos involucra a nosotros, los b-boys, ¿sí? Por mi parte yo soy b-boys, a los b-boys y b-girls. Y la diferencia con las otras danzas principalmente es que se involucra el 100% de tu cuerpo, ¿sí? Y se baja al suelo, que es como una de las claves fundamentales que tiene el breaking, ¿no? Es involucrarse mucho con movimientos acrobáticos. En los 70, ¿no? Importantes referentes como Afrika Bambaataa, Kool Herc, ¿no? Por nombrar algunos, decidieron armar todo este paquete y llamarle hip hop. Todos estos condimentos que están dentro de la misma vienen de años y años y años y años. O sea, ¿qué involucra tener conocimiento de esas raíces? Expresarse correctamente dentro de nuestro movimiento. Si bien expresarse, estamos hablando de una expresión totalmente libre, ¿no? Tener conocimiento desde dónde nació, de dónde vino, por qué. El por qué, por ejemplo, de algo muy clásico, el b-boy stance, ¿no? Es la parada de los b-boys, ¿no? Las esquinas para intimidar. Prácticamente no había data. Si bien ya otras generaciones de breakers, ¿no? En Mendoza y Argentina tenían mucha información porque viajaban mucho y tenían muchos VHS que venían con revistas, ¿sí? Acá para nosotros no teníamos nada de data. Y me crucé con un pionero que es súper conocido,
Nicky Funky Fresh de Mendoza, y él me incursionó en la movida. O sea, me dijo, acá hay un evento, porque me vio practicando en una plaza cerca de mi barrio, la Plaza del Unimep. Yo practico ahí toda mi vida. Y me vio bailando, se acercó, justamente con este mismo espíritu que es el que te digo, el de compartir y transmitir, ¿no? Y me dijo, mirá, hay un evento, una compra en el gimnasio número 3. Y le digo, ah, bueno, genial. Me pasó a buscar y me llevó. Y desde ahí nunca más volví a ser normal. Valores humanos a la sociedad los aporta el hip hop completamente, desde cultura, porque es donde vemos una hermandad, pero suprema, increíble. Y donde no existe, o sea, al momento del evento de lo que es battle, existe la rivalidad de ese momento de la competencia. Pero al terminar la competencia, o incluso en la misma competencia, nosotros nos super mega valoramos por lo que expresamos en ese momento. Y si esa persona expresó algo super hermoso con la música, nosotros en ese mismo instante, por más que sea competencia, battle o lo que fuere, nosotros lo reconocemos. Crecer desde esta cultura aporta algo que es súper mega hermoso, ¿no? Que es la autosuperación, permanentemente y siempre acompañados, ¿no? Acompañados porque es otro valor que es unificar, ¿no? Es paz, unión y diversión, es como el lema clave dentro de la cultura. Y los chicos hoy por hoy con eso vuelan. Vuelan porque dejarlos expresarse y dejarlos sentirse libres es lo que mejor podemos hacer. No es necesario tener un estudio para nuestra danza. O sea, donde sea podemos bailar, que es justamente donde se arma ese cipher, ese entrenamiento, donde se comparte, ¿no? Y por ahí van pasando niños que no tienen absolutamente conocimiento de esto y lo ven y quedan choqueados porque, ay, él es pequeño igual que yo y puede hacer todo eso. Entonces se acerca y ese otro pequeño que estaba bailando se va hacia una orilla con él y ya comienzan a interactuar desde ahí, desde el vamos, desde el compartir. Cuando uno comienza a bailar, comienza porque le parece divertido. Eso, ¿no? Uno lo ve y le parece divertido, entonces empieza a incursionar, ¿no? Y a conocerse. Se empieza a conocer uno, a tener conciencia de su cuerpo. Pero a medida que uno va evolucionando y adquiriendo conocimientos dentro de la movida, empieza a ser un poco más técnico. Y ahí es donde se pierde un montón de eso hermoso que es por lo que empezaste. Entonces es un ciclo también en común. Hay un b-boy también súper respetado, Pulwan. Se trata de un ciclo, ¿no? Que es todo el tiempo volver a donde comenzó todo, a divertirse, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Llegaste, ok, empecé divirtiéndome, entrené, mejoré mis técnicas, mis habilidades, hoy compito. Ok, ¿ahora qué me está faltando? Volver a divertirme. Como la línea que marca las rutas, un lazo los atraviesa y une. Hermandad y respeto construido en códigos. Un estilo de vida, sonidos, baile, estética y actitud. Una filosofía, un cristal para ver la vida desde este mundo subterráneo que purga la historia de las calles. La creatividad se cuela entre los oídos y la risa explota llevando en sí el impulso de renacer y mutar. Todo vale. El cuerpo no tiene límites, no existen articulaciones ni gravedad. Las expresiones se transforman en muecas reveladoras. Por momentos se siente estar en una ficción animada, con personajes exaltados y chispeantes, con títeres de la rima y el destiempo. Eléctricos y reales, atravesados por la vibración de los sonidos que a sus cuerpos les da otra vida. Un impulso, un golpe, que se deja ver en técnicas, pero actúa como una explosión en el pecho. Explota y sacude el oxidado, la rutina, las broncas, para transformarse en eso que solo puede decirse con la carne en movimiento. Cuando el círculo se abre en el centro, la potencia se plasma en dos cuerpos. Parece el encuentro de guerreros, que en armaduras de agua ponen sus coreografiadas armas a danzar.
Movimientos certeros, expresivos y expansivos dibujan un cuadro en el que la tensión del enfrentamiento le da lugar a lo inédito. Siempre hay un ganador, pero la que realmente gana es la danza urbana, porque en el ajetreo de sus especímenes va refrescándose, reinventándose. Well, when I first seen Locker, Lockie, the first time, it was only one person doing it. It was Don Campbell. There was nobody else doing locking. In fact, it was not, it didn't even have a name. What he was doing was he hasn't named it yet. And I witnessed him, and I saw him doing this, and I never in my life, never thought I was going to be able to dance. He was the only one. And so I would see what he was doing, and I would take what he did, take home, and I would practice. And I would go back next week and do it again. And I kept doing that and doing that. And finally, one day, I had enough nerve to try what he was doing. And when I did, he came up behind me and he said, "Hey man, I seen you be watching me. I seen that." He said, "You're coming up. I like that. I seen you do that. That looks pretty good." He says to me that I'm the first one to follow him. I'm the second locker, but the first one to follow him. The first one. So when he said I was the first locker to follow him, that was the most important thing in the whole world to me. At that time, there was more people dancing at dance contests, but they didn't do locking. So I don't know how to explain to you how the feeling was, because when we went to dance at different places, they looked at us like, "Oh my God, what are they doing?" And that's how I looked at Don, and they looked at me, and they were saying, "Wow, what is that?" But when we started seeing come in, we seen this. We seen happy, we seen fun, for having fun, being happy, is going to make you do what Don did, creative. When I used to walk up to people, in the beginning, I would say to them, "My name is Jimmy, but all my friends call me Scooby-Doo." And that right there, that name, they would say, "It looks like a name to that thing, to what he's doing." That and the question mark. All these little things that I would pick up would be awful close to me, and I would try to put that to someone young, try to show them that what we're doing is okay, it's fun. You know, you don't need to do anything bad, we need to do something good. Today I taught a class, right? I don't know when I get to a class if they already know how to do locking or not. So I have to make my self feel what they feel. They really want to know what Scooby-Doo's doing, but I'm not able to catch on. So I kind of a little slow on some things so they can come in. I want everybody to be able to get it, because I may not come back again, or I don't know when I'm coming back. So I always make sure that everyone understands what I'm doing up there. So I do it in a timing, on time, to keep it, that they could, to keep up with us. Everyone was able to keep up, and I can tell
that they never did it before. Some of them have not did locking before or lived very little, very little. So I went to, from beginning up to, well, up to a 10. Okay, let me explain to you like this. On the top here, right, it's called street dance. You have to know what street dance is, and I'm gonna just say it real fast what street dancing is. Street dancing is something that you don't learn in a studio. What I was just teaching right now, this class, there's no mirrors, nothing like that. You just teach them and they do the feeling, they get one-on-one with you and they listen and they want to do what you're doing. When Don started, and then there was another one start popping, and then Oz came with doing breaking, and then it started going big, and then it started going wide, and then it started going around the world. We're going like, this is unbelievable. You would have never imagined that this beautiful thing would have went around the world. For all the beginners, must have to understand something. If you ever felt that you was too tall, too big, wasn't able to dance, too left feet, if you ever thought that, if you try and stick in dancing, you're gonna find in that people, you're gonna find people like you. You're gonna be able to middle yourself again with them. To where now, if you thought you was too tall or too heavy or too this or too that and you couldn't get along, here you could get. You have something that the other person got. Maybe they may not be as tall as you or fat or whatever, but you all can dance. There's one thing that's together. At least we can all dance together, and that is love. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one. Aquí llegó papá, el antirrata, ta 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 ta. Vigilante, esta fuerza invita a sumarte porque como el delito y la miseria en el país.
Seguridades y no represión, lo que ofrecen estos lúmenes. El sonido de Juano, el sonido de Juani. Ellos vienen por vos, ellos vienen por mí. El sonido de Juano, el sonido de Juani. Contra vos, contra mí. Juan es cómico, un tipo común. Es tan, tan simpático, tan previsible. Simple, tipo contemple elegible. Sabor hipnótico en su presencia. Semblante super anticaótico. Católico, apostólico, de coquimbito. Del papa súbdito, insisto. Es frasco de buena tapa. Su papá es el mejor vecino del barrio. De Satán adversario. El bíblico, el auténtico. Para los frenéticos. Juan es cómico, un tipo común. Como un hijo de perra policía que olfatea culos todo el día. Panic attack de los pelos por la delincuencia. A Juan la muerte no le tiene paciencia. Con el rumaco sin edificio en la milicia domo. Tu lomo acariciando con plomo. Juan es el verdugo que te saca jugo. Juega su rol a favor del capital y su yugo. Juan es un gorila testarudo que se cree rudo porque si dispara hace ruido. Con el dedo fácil en el gatillo se le va lo tímido, mirado. Amigo del cura, tocayo de San Juan. Insensible puede ser Juan Ring, nazi sin escrúpulos, casi. Apunta a los ancianos y a los niños indigentes con su Uzi, fusil, anime frustrado con fusil. Esta canción está dedicada a los perros guardianes del capital y la propiedad privada. A esos que están reprimiendo en la calle mientras la gente la está pasando mal. Y dice algo así como...